Muere en alta mar el primer adelantado del Río de la Plata, Pedro de Mendoza, fundador el 2 de febrero de 1536 del pueblo de Nuestra Señora del Buen Aire. Nace en Buenos Aires el escultor Luis Perlotti, realizador de una obra singular por su vigor expresivo. Muere Monseñor Miguel de Andrea, ilustre prelado argentino que realizó una gran obra social. Se firma el Tratado Antártico. En él, los países signatarios se comprometen a preservar el continente blanco para la paz y las generaciones futuras.